del Ecuador. Bienvenidos a Turismo con Holbach. Es un programa donde se analiza el turismo en cifras, estadísticas, tendencias y buscamos posibles soluciones. Sintonícenos en Canal 74 TV Cable, Canal 42, en UHF y en Claro TV. En este programa tenemos como invitado al señor Edson Larrea, coordinador de turismo del tecnológico Vicente Rocafuerte. También es licenciado en Hotelería y Turismo es el principal de la empresa Proyectur que se encarga de hacer consultorías a los gats, a las alcaldías y a los gobiernos seccionales. También es licenciado en hotelería y turismo. Bienvenido Exxon. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este Exxon, ¿qué tú nos puedes decir acerca de la división que hay entre la academia y el sector privado? Bueno, la división creo que. No tanto creo que haya división. Lo que existe quizás es un poco de. Restricción. De desconocimiento yeah. en lo que viene a ser justamente lo que es el, el reglamento de régimen académico, en lo que implica la participación de los estudiantes, de cualquier índole, dentro de las empresas privadas. Ya, yeah. porque nosotros como empresarios privados, siempre cuando viene alguien ya graduado y sale graduadito. Es como que le hace falta ese conocimiento, como que ha habido esa falta de práctica o esa inserción a la empresa privada. Claro, la Ahí en... sí te lo digo como empresario. Claro, la inserción en el mundo laboral, pues obviamente la universidad o el, o el instituto da justamente las la partes básicas, las partes claras de, de la carrera donde el, donde el estudiante o el joven quiere de, de desempeñarse pero también justamente la, la oportunidad de las empresas en poder, mediante las prácticas preprofesionales, dar ese, ese plus para que el estudiante, el joven, se inmerse o esté ya inmiscuido dentro del campo laboral y poder, en un momento dado, en una entrevista de trabajo, pues la, la experiencia lo amerite y participe. Hay empresas que a veces lleva a los estudiantes, lo, todavía existe, que para que saquen copia o para que... Ah, ya yeah o para que simplemente pasen los documentos, cuando la participación sería que estén ahí dentro de... donde las popas queman, como se dice. ¿no? ¿Qué, ¿Ustedes han encontrado restricciones para que los estudiantes vayan a hacer sus prácticas? Bueno, cuando como le, le decía, hay quizás la mala interpretación en el término de pasantías y prácticas profesionales. Hay una diferencia. Claro, las pasantías son pagadas, ahí sí. ¿Hasta eh, ahora? Hasta ahora, entonces la empresa cuando va el pasante está en, está en la obligación porque así lo establece la, la ley de afiliarlo y, y pagarle la mensualidad a, al joven que está haciendo sus. ¿Qué tiempo son las pasantías? Las pasantías pueden durar hasta, hasta dos meses, tres meses. ¿Qué medidas de, ¿qué, ¿qué para graduarse? Eso Claro, por ejemplo, lo que como academia se pide y, de, y está dentro de RRA son 400 horas. 400 horas que están divididas de la siguiente manera: 240. Uh -huh. Este, para, la, para la parte de prácticas preprofesionales y 160 para las horas de vinculación con la comunidad. Entonces, ahí nosotros especificamos prácticas preprofesionales donde la empresa, por ejemplo, no está en la obligación de pagar. De pagar ni de afiliar. Ni de afiliar. Ahí sí, el estudiante va justamente por... Y, y él sabe que va justamente a la, a, al campo profesional va a, a, va absorber, a estar, los absorber los conocimientos, a demostrar los conocimientos que ha adquirido dentro de la institución. Un intercambio de conocimientos. Exacto. Es un es un es una toma y daca, ganar sí. y ganar. Yeah. Y cuál es la diferencia entre las prácticas y las pasantías. O sea, pero in, ya las vemos en términos monetarios, pero en términos con la visión desde la academia. Este mm. dentro de las prácticas profesionales el estudiante está en la capacidad de poder adquirir más conocimiento y demostrar más Bien. conocimiento. Pasantías, eh, el, el, el joven simplemente este, está, dentro de la, está dentro de la dentro de la empresa y su aporte eh, es muy limitado. Es muy limitado, por decirlo así. Y como le digo no o sea esa parte de la parte monetaria es la que la, eh, eh, restringe porque el aporte académico de la del estudiante dentro de la, de la empresa es amplio y puede darse de, de las dos maneras tú cuál crees que sería un escenario perfecto para que no hayan estos inconvenientes, porque yo me imagino eh, cuando salen a hacer las prácticas, cuando salen a hacer hablemos prácticas, las pasantías. Eh, vienen con conocimientos frescos a una empresa que ya está en marcha. Y esa, eh, ese intercambio es bueno para todos, pero ¿cuál sería el escenario perfecto para que esto ya se articule de una mejor manera? Bueno, eh, dentro de la academia debe justamente fortalecerse la parte de los emprendimientos, la parte de la solución de ideas, soluciones in integrales, la gestión empresarial, donde... Como él decía, hay el intercambio con, 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 la, con la empresa, donde la empresa puede beneficiarse, en el buen sentido de, el, de, de la palabra, en el aporte fresco que da el, el, el estudiante y a su vez el estudiante puede adquirir, ver cómo se desenvuelve, cómo trabajan las empresas y así poder después su conocimiento como ponerse como emprendedor o compartir esas experiencias dentro de sus compañeros de, dentro de sus compañeros de clase, dentro de la misma institución, sea cual sea esta academia, y manifestarlo. Eh, Innovación. Y en algún caso, y en algunos casos hasta el estudiante se queda trabajando en las propias empresas. Ha sucedido. Eh, en, en nuestra, eh, con el instituto hemos tenido eh, estudiantes que sí han tenido la oportunidad, han hecho muy buenas pasantías, han hecho muy buena práctica personal, cuando todavía no era obligación la, el, el, el pago. Pero, y hay estudiantes que se han quedado en el Museo Municipal de Guayaquil como guías, este, ha habido la, la oportunidad en, en hoteles, en agencias de viajes, se han quedado, han, han estado ahí y han, y han buscado después otros otro rumbo. Exxon, ¿qué porcentaje de profesionales están laborando en la carrera que ellos estudian? Por ejemplo, en el área de e turismo, que te voy a hablar con ese I, nosotros tenemos, eh, vamos a cumplir ya 12 años institucionales. De estos 12 años institucionales hemos tenido, eh, hemos sacado 5 este, promociones de, de turismo, donde se han graduado aproximadamente este, 85 estudiantes. De esos 85 es, estudiantes, el 30%, el 30 es, eh, se encuentra laborando en empresas de la industria turística y hotelera, además también este, como freelance. Ah, Así es, porque en este caso, por ejemplo, hay estudiantes que están en el jardín botánico. Cuando hay esas eventualidades para guianza, son contratados, son llamados y trabajan ahí. ¿Tú sí le ves una importancia que el estudiante haga sus prácticas preprofesionales? Es la razón de ser de la academia, es ah. la razón de ser del estudiante. Eh, sin eso no puede adquirir el conocimiento necesario oralmente, va a una empresa, va con su carpeta y te dicen, bueno, te falta experiencia. Entonces, si no hizo <coughs> las prácticas profesionales, dónde va a adquirir el conocimiento ya del mundo laboral, ¿no? del mundo del real, del, del, del mundo, mundo real, real. De la que es totalmente diferente así, a la académica. O la academia, como te dije al principio, es simplemente los conceptos, las, di, las direcciones, las orientaciones. <coughs> ya el estudiante dentro de sus prácticas profesionales, donde es donde adquiere y y ya constante constata, pero la realidad del mundo laboral, del mundo real, del mundo en sí, ya con lo académico, entonces es, es importantísimo. Sabes que algo que me preocupó el otro día que yo fui a dar una charla en una academia, les preguntaba, ustedes ya deben estar inmersos en la sociedad y no solamente en el ámbito turístico, sino en la sociedad, pero enfoquémonos al ámbito turístico. Ustedes deberían saber qué hace una cámara de turismo, deberían saber ¿Quién es el ministro de turismo? Deberían saber quién es la persona de la prefectura encargada de turismo, quién es la persona del municipio. Sabes que no sabían ni los nombres del ministro. Entonces es preocupante cómo hay, por eso cuando te hice la pregunta es esa división, estoy en la academia y luego tengo mi título, me lo pongo aquí y salgo a buscar eh, trabajo. Eso yo creo que hay que ver cómo esa brecha la unimos. Justamente esa brecha se, se la une o se o se la está haciendo mediante la firma de convenios. Por ejemplo, entre el convenio entre la academia y las entidades públicas y privadas donde desde ya desde los primeros semestres el estudiante, el joven, ya se inmersa se participe activamente en la innovación tecnológica, en la innovación de proyectos, en generación de ideas. Y, y así ya conoce quiénes son, las, quiénes son las entidades públicas, privadas, gubernamentales, no gubernamentales, que trabajan dentro de la actividad turística o trabajan dentro de, de, de cualquier actividad económica. La, es importante eh, la firma de convenios, las cartas de intenciones entre la empresa pública, privada y la academia. Usted, es, el, es, es el refuerzo. Necesario. Ustedes están haciendo un camino para eso. Así es. Justamente nosotros tenemos eh, convenios ya firmados con la prefectura de Guayas. Eh, con el proyecto de Guayas a través de la Fundación Guayas Avanza, tenemos con la asociación de, de profesionales de, de turismo y Hostelería del Ecuador, tenemos con la ONTE, la o Organización Mundial de Turismo Ecuestre, en la, en la generación de, de proyectos agroturísticos, turismo rural, este vamos próximos a, a establecer uno con la Cámara de, de Turismo del, de, de, del Guayas, este y así, y así tenemos con varias cuántos estudiantes ustedes o porcentaje de estudiantes tienen ya inmersos en las empresas, haciendo prácticas profesionales, preprofesionales. Bueno, ahorita tenemos en la actualidad de los 218 estudiantes que somos de la carrera, ¿Ya? hasta ahorita hay este, 120 estudiantes ya en, en distintas empresas haciendo prácticas y, particip y participando en proyectos de vinculación con la comunidad. Eh, por ejemplo, ayer empezamos uno ya con NovoL. Ya, es un 60%. Un 60% que tenemos aproximadamente. Así es. Con, con proyectos, con participación activa. ¿Y el otro porcentaje que no está? ¿Por qué? Son estudiantes que están dentro del primer semestre. Allá. Ah, y, y los otros son estudiantes que ya han completado sus horas. Entonces, ya completaron sus horas, entonces ya. ellos ya reducen un poco su intensidad en participar, porque ya se, ya se enfrascan en que ahora sí ya en aprobar el módulo, en tener cuál es su proyecto para titulación. Y por ahí ya son las horas pendientes ya, ya a muy poco. Pero mm. el resto, donde están. Edson. Y, en, y el tema emprendimiento, ¿cómo lo ves desde la óptica eh, donde tú estás turística, con tus estudiantes? Bueno, sí, este, más la apertura, ¿no? Por parte de entidades financieras. Cuando te dije sí. emprendimiento te quedaste callado. Sí, por eso que, <laughs> es que es muy difícil, es ser, muy ser, difícil. ser emprendedor aquí. Claro, hay aquí muchas héroe, limitantes, héroe en vez hay que Imitantes, este, por ejemplo, nosotros no, con proyectura es un emprendimiento. ¿Ya? Y así tenemos limitantes este, por diversas ¿En razones. ¿En dónde tienes las limitantes? Por ejemplo, Cuéntanos este, de proyectura. A ver, ¿qué emprendimiento es? Como le dije, es una empresa con consultoras, nos estamos introduciendo dentro de la consultoría turística, ¿Sí? para diferentes GAT, diferentes entidades públicas, privadas, y el un poquito, el digamos que limitante es la falta de, de confianza o la falta de apostar por el turismo. Entonces, mmm, sí, desde ver, está bonito. Sí, lo, lo lo que usted me propone sí sí yo lo he escuchado vamos a hacerlo pero quedó ahí entonces esa imitante la eh, la falta de confianza de, de apoyo al joven al empresario que quiere generar que quiere emprender entonces en esa hay, hay ciertas imitantes hay otros que no han tenido éxito y está bien y claro es es constancia no es es constancia Nosotros... sí eso es parte constancia perseverancia y nada es fácil es. peor entonces, aquí entonces muchos jóvenes no les resulta entonces dos tres meses un año entonces de, existen entonces no hay no hay ese seguimiento esa línea correlativa que para poder seguir en este camino y, y, y ustedes que ya tienen una experiencia Ajá. y tienes un trabajo te imaginas a los estudiantes qué es lo que les sucede Epson, cómo podemos hacer para que el profesional de turismo, que debe tener esa mentalidad de empezar desde abajo, conocer todas las áreas donde él se va a desempeñar, si es un restaurante, si es una agencia, si es una, un, un hotel, o es más, si es en un aeropuerto, que ellos comiencen a tra hacer el trabajo de abajo hacia arriba. Sí, eh, para hacer martillo tienes que ser clavo. Ah. Para hacer martillo tienes que ser clavo, eso es bien, eso es una constante. Por ejemplo, experiencia personal. Este, cuando yo empecé a hacer las prácticas y las pasantías, sí. en ese tiempo eran las pasantías, yo y lo hice en Costa Mar Resort, acá en Santa Elena. Mi, mi primera semana, yo ya era estudiante de segundo semestre, de segundo año de la Universidad de Guayaquil. Mi primera, esta, muy bien, muy bien, llegó, perfecto, a la cocina, a lavar platos. Y no era uno, ni eran dos. Eran cincuenta. Entonces entré de posillero. Cuando ya pensé que terminaban, me llegaban 30 platos más. Y bueno, vuelve, es parte de la experiencia. Estuve dos semanas ahí de, 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 en posillero, después pasé a restaurante, después pasé a comedor, después pasé a recepción. Claro, estuve ahí como, como cuatro meses, porque eran las vacaciones. Entonces las vacaciones me dediqué a hacer, a hacer eso de ahí. Y es la constancia, ¿no? O Se valió. Y me valió, por supuesto. Y me valió, porque si no, uno, pierdes la vergüenza ya yeah. eso, eso oye eso es algo importante o sea, pierdes esa vergüenza eh, creo y, que a los estudiantes hay que darles un curso de perder la vergüenza y, la, y y te empiezas a relacionar entonces cuando yo me yo me hospedaba dentro del dentro del resort. entonces una noche una señora se le había dañado se le había quebrado la jarra estaba todo regado ya las camareras se habían ido y que ellas viví sí se iban entonces yo como pasante estuve ahí me daban me daban ahí en un okay, cuarto para dormir, claro. Entonces yo salía por ahí, y me dijeron joven, ¿qué trabajas aquí? Le digo bueno no trabajo, estoy haciendo mis mi, mis pasantías, pero dígame, ¿qué le puedo, qué le puedo ayudar? Es que se me cayó algo por aquí por allá venga, fui al departamento, le vi todo regado, bueno, después bajé a la lavandería a coger un, a coger el trapeador, un balde a recogerle, y la satisfacción fue que cuando yo ya ahí agachado doce o once de la noche creo que era, esprime, plato. todo chévere. La señora me da cinco dólares de, de propina. Tenga, muchísimas gracias. Tengo para acá. <laughs> ¿Eh? No, es justo esta parte, ¿no? Es, eh, es, es, es importante. Eh, dentro de la, la atención al público. La, la atención, la hospitalidad. Eh, esa predisposición a trabajar. En turismo nos pagan por pensar, en hotelería nos pagan por servir. Eso le digo a mis eh, estudiantes: tenemos la predisposición a generar ideas, a buscar soluciones a estar siempre con una sonrisa. Aunque sea un mal día y el cliente sea de lo más difícil, siempre estar con una sonrisa, siempre tener esa predisposición a trabajar, tanto solo y en equipo. En equipo. Ahora, ¿tú crees que la malla curricular que existe en la actualidad está acorde a la situación que está viviendo el país, la transformación en el turismo que está pasando en el Ecuador? Justamente hablando de eso ahí, ya se creó. Por parte de las nci por ejemplo, la red, logis, la red de gestión logística turística. Justamente se, se, se involucró a las academias, a universidades, institutos. ¿Qué es la red? Explícanos un poco. Ya, esa red justamente es la socialización de la malla curricular. de o sea, todas las. Así, vamos hablando de, en este caso de los institutos. Si un estudiante de, una, de un instituto de, de, de la provincia de Echimborazo. Por cuestiones familiares se cambia acá a la ciudad de Guayaquil y estudiaba turismo allá en un instituto público, viene acá con hay esa, se llama la movilidad estudiantil. Entonces, lo que se busca es que las mallas sean simultáneas. Sí. sean parecidas, o sea, estén bajo un mismo orden. Entonces perfecto, si yo estuve allá hasta este semestre, vengo acá al cuarto semestre, no hay ningún cambio, no tengo por qué empezar de de cero, porque la malla es la misma, la de Guayaquil, que la de Chihu que la de Riobamba. Eso se busca, eso se estableció, eso, por eso se crearon este, estas redes comunitarias de las diferentes carreras tecnológicas, por ejemplo. Nosotros ya empezamos, yo nosotros ya participamos dentro del proceso de rediseño de la malla curricular. Y estamos ya solamente a, a vísperas de que el SES eh, se las apruebe. ¿Esto les va a ayudar a los estudiantes? Esto les ayuda bastante porque existe, como le dije, es la movilidad. Si me sale un trabajo o, o, a, o a mi familia o a, a mis padres, no, si soy estudiante, les sale una oportunidad de, de viajar a, su, a otro sector y si, y si dentro de esa ciudad o, de, o, o cercanía está un instituto que, que tiene la misma carrera a la que yo estoy a, asistiendo, está la movilidad viendo tú cómo está el turismo, ¿tú qué le recomendarías a tus estudiantes? Bueno, con tu experiencia, con lo que tú has pasado, con lo que tú ves también como director de la, del instituto, todo lo que tú ves, ¿qué le recomendarías que ellos hagan para salir adelante en su profesión? Nosotros dentro de los proyectos buscamos es la innovación en turismo, la innovación turística la turística mediante eh, la generación de ideas, de emprendimientos, mejoramiento de, de continuo. proyectos, mejoramiento continuo. Ellos también ser partícipes de capacitaciones constantes. El hecho de que yo ya, ya tenga el título, no tengo que seguirme actualizando. Bien. El turismo es un, es un efecto multiplicador. Entonces, tenemos que estar ahí pendiente a la, a la vanguardia. En Guayaquil ha habido gran inversión turística en los últimos años en el sector hotelero. Eh, van a haber grandes eventos en la ciudad de Guayaquil. Entonces, estar siempre pendiente, participando, capacitándose y ser partícipe dentro de la inno, innovación. Por eso, lo que nosotros siempre buscamos es dentro de los proyectos de vinculación, que, es lo que los chicos generen ideas, aporten y, ¿por qué no?, asimismo, generar un emprendimiento para el beneficio de ellos, para el beneficio de la comunidad y poder elaborar. Ellos que se queden trabajando. Que se queden trabajando. Ah, sí es. Y, y seguir progresando. Seguir aportando el desarrollo turístico de la ciudad, del país. Lo que es lo importante. <laughs> Exxon, Exxon, ha sido un gusto tenerte y queremos agradecer a todos y en especial a nuestro invitado por su aporte verdaderamente significativo para el programa del día de hoy. Por mi parte, nos encontraremos en una próxima emisión en su programa Turismo con Holbach. Soy Holbach Muñetón y hasta pronto.